Hola, aquí Rodrigo Take Frank Action. Tengo la pregunta número 34 que dice: ¿qué es un mastermind? Para entender un poquito la definición del mastermind la utilizó Napoleon Hill hace más de 100 años ya en su libro Think and Grow Rich, Piensa y Crece Rico, en la que habla, o sea, prácticamente como él lo define, es un grupo de personas que te está rodeando, que tiene exactamente la misma meta que tú y que todos están avanzando hacia esa misma meta y todos están ayudando, y hay varios niveles de triunfo en este grupo. Hay gente que está haciendo lo que tú quieres, pero a niveles muchísimo más obscenos de lo que puedas imaginar. Hay otros que están empezando, hay otros que ya lo tienen hecho, pero todavía están creciendo, y así. O sea, la idea del mastermind es que todos tengan la misma meta, para que todos estén empujando unos a los otros y utilizar lo que se llama presión social para obligarte a ti a hacer las cosas que tú quieres hacer para seguir avanzando. Ahora, esto es bien jodido porque casi nadie tiene, o sea, todos les asusta esta cosa. Y es un método de aprendizaje muy distinto al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en SSM, cuando yo empecé, prácticamente teníamos a Tim enseñándonos semana a semana, o sea, qué era lo que teníamos que hacer. Y en esa semana tenía más de 200 personas alrededor del mundo haciendo exactamente el mismo paso que yo estaba haciendo en esa semana. Y ahí, por medio de Facebook, por medio de los foros, estábamos poniendo las cosas que hicimos en detalle, con screenshots, con videos, capturas de todo lo que habíamos hecho, o sea, las muestras, o sea, de exactamente qué es lo que estábamos haciendo, qué resultados habíamos obtenido, qué modificaciones les hicimos, cómo nos funcionó mejor, qué le funcionó a aquel, qué no le funcionó a esta otra persona, por qué no le funcionó, o sea, por qué esto sí funcionó. Y es un nivel de aprendizaje sumamente acelerado. O sea, tener a 200 personas haciendo exactamente lo mismo que tú cada semana y poder consultar con ellos es una cosa que te ayuda enormemente. Ahora, esta meta puede ser para salud, puede ser para dinámicas sociales, puede ser para negocios, o sea, puede ser para muchas cosas, puede ser para pintura, la idea del mastermind es que todos estén ahí, o sea, ejerciendo presión social sobre los otros para que tú puedas avanzar. O sea, que si va, imagínate, de la misma manera cuando alguien siente presión social con respecto a retirarse de la universidad, y que alguien quiere salirse de una universidad y todos le empiezan a decir: no, no deberías hacerlo, no deberías hacerlo. Y es como que, oh, o sea, sientes esa presión social hacia ti. Y hay mucha gente que, o sea, termina aceptando la presión social y sigue haciendo lo que está haciendo a pesar de que no quieren hacerlo, solo porque la presión social así lo indica. Hay mucha gente que se casa solo porque la narrativa social, o sea, les indica que eso tienen que hacer. Ahora imagínate si aplicas esa misma presión social para las cosas que sí deberías hacer. Imagínate que te reúnes a un montón de, o sea, estás rodeado de un montón de personas que te van a ver mal si no te acercaste a 10 negocios en esta semana para venderles tu producto. Imagínate que, o sea, vas a estar rodeado de 200 personas que te van a ver mal si no saliste a correr en las mañanas, o sea, o si no comiste lo que tenías que haber comido. O sea, todas estas cosas son las que te llevan a que aseguran más bien que tengas éxito. Y al mismo tiempo, o sea, como si tú tienes una idea errónea y estás viendo 100 personas más tratando lo mismo que no les está funcionando, es como que, o sea, es más fácil deshacerse de esa idea, porque puedes ver en la realidad que esa idea no está funcionando y puedes ver que sí está funcionando. ¿Y qué tienes que hacer a pesar de que te dé miedo o sea, a pesar de que te dé miedo hacerlo? Igual lo vas a tener que hacer, porque vas a tener un montón de personas alrededor tuyo diciéndote: hey, no, o sea, no andes de cobarde, ¿verdad? Hacelo. Y ese es el método de aprendizaje que muchos han tomado. Por ejemplo, ahorita el que ya se va a abrir ahí por julio, The Secret Society Mastermind, el que quizás estoy más involucrado, en el que más, o sea, más ha tenido influencia sobre mí, el que más tiene influencia también en todos los grupos, ¿verdad? Pueden ver aquí una idea de cómo se maneja esto. O sea, prácticamente aquí tenemos a Tim mostrándonos las clases. El otro, que el que me uní, es el B-School de Mari Forleo, el cual hay un montón de mujeres alrededor del mundo tomando esta. Aquí pueden ver los testimonios. O sea, y es un grupo de más de 14.000 personas alrededor del mundo.
O sea, la presión social de este grupo, incluso la cantidad de conocimiento y de información que ellos ponen, es simplemente abrumadora. La otra que me gustó bastante es The Society International, de Neil Strauss. Neil Strauss es este escritor que prácticamente cada libro que él hace, o sea, se vuelve un bestseller. Entonces, prácticamente formó este grupo para ayudar a los hombres a ser la mejor versión de sí mismos, ya sea en salud, ya sea en negocios, ya sea en habilidades de supervivencia, ya sea en dinámicas sociales. Hay un montón de cosas acá. Para darles una idea, una de las cl primeras clases que tuve con él, o sea, fue co sobre cómo lidiar con el estrés. Y él llevó, o sea, y todos estábamos pensando en cómo lidiar con estrés de oficina, y la persona a la que él llevó a darnos clase era la persona que era el encargado de, ¿cómo se llama esta cosa? Del rescate del huracán Katrina en Estados Unidos. Y prácticamente esta persona es alguien que cuando abandonan a un grupo de soldados en Afganistán o Irak o algo así, y que quedaron esos soldados ahí tirados y nadie los puede rescatar, esta es la persona a la que llaman para que vaya a rescatar a esos soldados. Entonces, tener este tipo de clases con este tipo de gente con estas experiencias es increíblemente, ¿no? O sea, es bien distinto. Otra también fue una de las personas que les enseñaba cómo presentarse y cómo modular la voz. Y prácticamente esta es la persona que le enseñó a Arnold Schwarzenegger a hablar un inglés más entendible del que él ya tenía, y ha enseñado otro montón de estrellas también para poder, o sea, hablar mejor en público. A Mark Zuckerberg también lo ayudó, o sea, no, creo que también a Ben Affleck y a otro montón ayudó un montón de celebridades públicas a cómo hablar bien en público y cómo hablar más claro. O sea, y el primer mastermind al que me uní, por así decirlo, es Digital Nomad Academy, donde prácticamente aquí tenemos, o sea, cada semana tenemos ahí clases con algún emprendedor exitoso que nos cuenta sobre su experiencia. O sea, primero nos cuenta la historia, su experiencia, y al final quedamos, o sea, de las clases podemos hacerles preguntas a cada uno de ellos. O sea, estos creo que son los cuatro masterminds que más me han influenciado a mí, que son pagados también. O sea, lo bueno de la tecnología es que nos permite obtener un montón de cosas. Entonces, quiero mostrarles unos cuantos aquí en Facebook, que prácticamente, o sea, son masterminds a los que se pueden unir gratis. O sea, el primero sería el de Kim Raluna, una persona a la cual entrevisté hace poco. The Freedom Hackers Mastermind. O sea, este es gratis para unirse. Puedes ver que hay más de 10.000 miembros alrededor del mundo. O sea, aquí se habla bastante de negocios y cosas así. El otro es el mío, obviamente, de Hustler Mastermind, el que creé para poder unir a varias personas que están interesados en mejorar sus negocios. El otro es Secret Team. Y estos son otro grupo de más de 10.000 personas alrededor del mundo. O sea, estos no son grupos para venir a spamear aquí tus ideas, tus posts y cosas así. Son grupos más que todos para venir a aprender. O sea, si tienes alguna duda o algo, tú la publicas y la gente te ayuda. O sea, hay un montón de cosas que puedes aprender de esta gente. Y en este grupo hay bastantes millonarios aquí. Bueno, aquí está Cody, el creador de Digital Nomad Academy, pero hay varios millonarios en este grupo. Y estos son grupos a los que puedes accesar fácilmente, de gratis. O sea, y aprender muchísimo de ellos y empezar a hacer tus redes sociales algo bastante productivo, que en vez de solo estar viendo gatos y cosas así. Entonces, prácticamente eso es. De eso se trata los mastermind, o sea, de generar un ambiente en el cual tú puedas explotar tus habilidades, o sea, al máximo, aprender al máximo, o sea, y empujarte a hacer las cosas que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Así que prácticamente de eso se trata. Nos vemos.